Buenos días, mis capullos, marianochos. Pues hoy es el día del concierto de la Arena, son las 8 de la mañana, me estoy arreglando porque Ari nos invitó a un evento privado de su familia. Ni modo, cayó en el mismo día, caray, esto de levantarse tan temprano cuando tenemos shows tan noche, pues sí, cuesta un poquito de trabajo. Todavía sigo un poco agripada, como pueden ver, pero bueno, ya me estoy arreglando un poco. Disculpen mi look, es mi pijama, pero tenía frío, entonces me puse mi chaleco de ayer. Y ya, ahorita me arreglo, ahorita me cambio, vestido de cóctel y les voy a ir contando mi día, el día de hoy. Los quiero, mis capullos. ¿Qué onda, mis capullitos, mis marianochos? Pues ya es domingo de Sin Filtros, un día de concierto, desde que me levanto hasta que llego a mi casa. Así que aquí se los comparto, más un concierto tan importante como lo fue este de la Arena Ciudad de México. Ya vengo casi llegando, son 9:39, le dije que llegaba a 9:30, vengo tarde. Logré arreglarme bien, vestido azul de terciopelo, saco negro, terciopelo, zapato de terciopelo. Ahorita lo ven, les mando un beso. Ya partieron los panes. Güera, ven todos los panes que sirvió la güera, porque dice que hoy los va a quemar. No, no son míos, no eran de Inés, me los echó para el video y no son míos. La única bien portada soy yo, mire, yo no tengo ninguno. Pero hoy vas a quemar muchas energías. Es que ya me lo comí. La diferencia es que ustedes bailan 3 horas o 4 de la noche. ¿Yo qué voy a hacer? Bueno, voy a ir y voy a bailar con ustedes. Vamos a bailar con nosotros para que las quemes también. El hijo de Ari nació el jueves de la semana pasada y en la religión judía, a los 7 días de nacidos, se hace un evento donde se les hace la circuncisión, que es algo parecido como al bautizo de los católicos, ¿no? Que no tenemos una fecha exacta para hacerles el bautizo, entonces él tuvo que acomodar sus horarios para poder llevar a cabo este evento tan importante de su nene y pues ni modo, a las 9 de la mañana tuvimos que estar todos en la ceremonia. Tuve que venir a mi casa de volada porque se me olvidó la maleta. Siempre que voy a los shows, pues llevo una maletita. Traigo 2 zapatos nuevos, son vestuarios nuevos, pues mis chones, mi pijama, salgo de pijama. Ay, bueno, ya, ay, no, ya le tapé el dedo. Digo, ya le tapé el lente con el dedo. Traigo 2 bolsas, mi computadora. Ay, debería ser un tag de la bolsa, pero con en día de show. Bueno, adiós, ya me cambié, también me cambié porque estaba yo muy de vestido. Ya me puse jeans, usé el mismo saquito. Está rico, está cómodo. Los quiero, capullos. Y ya llegaron todas. Aquí está mi Eric, que va aquí para las arenas. No se vio nada. Os comentaba yo que ya estamos empezando, bueno, desmaquillaje primero, porque como tuve evento, Fertz, el último en llegar tarde. Perdón, el tráfico. Nunca llegó tarde, pero... Todos sufrieron el mismo tráfico. Ya estuvo, o sea, y bueno, pues apurarnos porque son las 6, tenemos que estar a las 7, me imagino. Hoy me toca con Eric. Y aquí está mi Lule también. Te quieres medio ligar al jefe. ¿No? Bolsitas para quitar las bolsitas. Bueno, más bien parches para quitar las bolsitas. Parezco mapache. Fíjense lo que me estoy comiendo. Una dona de vainilla. No, no es dona, es concha. Una de chocolate. Una concha. Con eso de que hoy voy a bailar y concierto 4 horas. Llevo desde la mañana comiendo pan dulce. Muy mal. Pero sí me da energía. Energía para quemar. Miren mis chinitos que me están haciendo. Me siento como quinceañera millennial. Me acabo de comentar con mi querida Gina, la esposa de Oscar Schwebel, que es virgo igual que yo, igual de obsesiva que yo en muchas cosas. Que hoy ha pasado todo lo que una Virgo no puede soportar. Todo va tarde, todo mundo llega tarde, todo ha salido mal. Bueno, no mal, pero no como debería. Todo mundo está estresado y exploté, digo, lo tengo que decir. Tenía todo el día aguantándome, pero ya me desahogué, por eso tengo estos parches para que quiten ese hinchazón por la lloradera que me venía. Sí, la chinita se soltó llorando. Desahogó sus palabras. Es que llegaron tarde los vestuarios, empezamos tarde el soundcheck, pero tarde 3 horas tarde y ni siquiera hemos terminado de pasar
la sorpresa que va a haber con Bali Kalimba. Faltan, sí, 3 horas para el show. O sea, vamos a tiempo, pero ya estamos muy pegados, muy nerviosos, porque necesitamos todavía pasar 2 canciones más. Y no nos hacen espacio, siguen utilizando el escenario, pues otros artistas, porque hubo muchos cambios para hoy. Y a Lidia Ávila se le ocurrieron hace una semana. Bueno, fuera que a mí. O sea, ¿quién los propuso? Los de producción para el DVD, que es un DVD nuevo. Ah, es verdad. Digo que hagamos el mismo. La gente ya no lo va a comprar. Es verdad, iban a haber un par de sorpresas y a la mera hora todos dijimos, no, o sea, tienen que ser muchas más sorpresas que 2. Entonces, sí, fueron muchos ensayos y muchos 3 y vestuarios nuevos y ya, así. Pelo corto, voy a empezar ahora China en lugar del Asia. Pobre Lidia, estaba muy estresada hasta que de plano explotó y lloró y lloró y lloró, que es lo peor que te puede pasar en un día de concierto porque se te hinchan los ojos, te pones toda roja. Pero bueno, le sirvió para sacar todo lo que traía. Pensar que todo termina. ¡Ay, Coco! ¡Coco! Y te mueres de la risa. ¡Vamos al escenario! ¡Órale! No, no puedo más. ¡Micrófono! ¡No lo encontraba! ¡Necesito tu calor! ¿Cómo se sonó? Cuarta Arena Ciudad de México. A ver, los de este lado no nos podemos quedar dormidos, ¿eh? Que se escuche ese ánimo y cómo se lo están pasando. ¿Cómo dice? Para una sorpresa increíble para esta Arena Ciudad de México y fue invitar a los mulatos, a Kalimba y a Umbali, a participar con nosotros en una de las canciones. Entonces la estábamos ensayando y en su aparición habíamos pedido un parón de música y así algo muy espectacular. En eso la empezamos a ensayar y ¡no estaba! No estaba el parón de música, el elevador no subió a tiempo. ¡Ah! No estaba nada de lo que habíamos pedido. Faltaba una hora para que empezara el concierto. De hecho, la gente de los palcos ya estaba entrando. Ya nos querían quitar del escenario y nosotros, ¡no, no, no! No podemos irnos sin ensayar esta parte con ellos y sin repasar las posiciones y recorrer el escenario. Obvio, lo resolvimos en ese momento. ¿Por qué no dejas el celular ahorita para que otra vez para que te concentres, Marianita? Creo que este jueves yo conservé la calma, la verdad estaba muy tranquila, pero la que estaba súper estresada era Lidia, porque llegamos a las 12 y no pudimos empezar nuestro soundcheck a las 12, el montaje iba retrasado, todo el vestuario se renovó, quedaron de llegar a las 12 del día para irnos midiendo. ¿Y qué creen? Que tampoco llegaban, nos decían, en una hora estoy ahí, en una hora estoy ahí, yo creo que estaban terminando de coser y mil cosas. Llegaron hasta las 5 de la tarde, entonces bueno, la verdad es que Lidia estaba muy estresada, así ella no pudo conservar la calma en este momento. ¿Qué tal el ojaxo? ¡Guau, mi Eric! ¡Qué amor! ¡Estás hermosa! ¡Qué ojos! Me está gustando mucho. Nada más falta alborotar el pelo. ¡Ya vamos a empezar el show! ¡Salvador! ¡Chun, chun, chun! ¡Chun, chun, chun, chun! ¡Chun, chun, chun! ¡Ay, qué me haces! ¡Te vas a caer! ¡Beso! ¡Beso! No la dejé. ¿Vas a bailar ballet conmigo? ¡Sí! ¡Ay, ay, mi bimboya se emociona! Ya hasta se maquilló, ¿verdad? ¡Sí! Ay, ay. ¿Tú también? ¡Ven a abrazarme! ¡Sí! ¡Ay, ay! ¡Bolita, bolita de los tres! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué emoción!
siempre, 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 invariablemente, nos juntamos en un círculo muy grande porque somos muchas personas y platicamos, nos deseamos éxito, nos pedimos poner atención porque había muchos cambios en esta ocasión. Y al último, juntamos las manos y nos, pues, deseamos todo lo mejor. Ya estamos ahora sí por arrancar. Había mucho tráfico, el show se retrasó media hora. Este es el opening apenas. ¡Felice, felice! Guapo, estás muy guapo. ¡Hombre! El gruñón de Adrián. Yo, la que no me escucho soy yo. Todavía no abren mi micro. ¡Vuela! ¡Ay! ¿Qué está? ¡Elevador! ¡Me subo! ¡Me quito la chamarra! Apenas llevo una canción. El chino ya se me bajó porque empecé a sudar cañón del nervio y de la emoción y... De bola más alto, nuevo puente, pero nos salió padres. Pues ya me cambié de look, ya estamos por terminar el concierto. Vengan a ver la chuleta, le llamamos, a donde anotamos las canciones. Esta es la chuleta de hoy. Falta, no puedo más. Shabadaba. Si la gente pide otra, veremos qué más cantamos. Depende de qué han aprendido, son las que cantamos. Estoy feliz, la gente está prendidísima. Hay que hacer una toma de aquí arriba. ¿Qué sigue? No puedo más. Luego empieza una canción, hay que super correr y el escenario está muy lejos. No puedo dejar que te llego a hablarte. ¿Acaso crees que no tengo corazón? Te necesitas ahora calmarte. No quiero pensar que todo terminó. No puedo más. Casi 4 horas de música increíbles, de las 4 arenas que llevamos, la verdad, para mí ha sido el mejor concierto, el mejor, la gente estaba extasiada, la bienvenida de Beto Cuevas fue increíble, que pobre Beto, hablando de Beto, se nos cayó del escenario, bajaron los elevadores, nos dan las indicaciones por los monitores de oído que traemos y probablemente no le escuchó. Cuando tienes mucha adrenalina, la verdad es que de repente no pelas o estás concentrado en otra cosa y... Se nos cayó del escenario, la verdad, muy profesional. Los que estábamos en backstage no alcanzamos a ver lo que pasó. Él salió caminando normal por abajo del escenario, pero vimos que desapareció antes de que terminara su canción. Muy extraño. Terminando el concierto, buscando los videos, vimos la manera tan terrible de la que se cayó del escenario. Más de 3 metros, él se fue al hospital, trae una costilla rota. La verdad es que pudo haber sido mucho peor, pero le deseamos una pronta recuperación. Sabemos que dentro de todo está bien. Híjole, si en este concierto nunca nos había pasado, hubo 2 fuertes accidentes. La caída de Beto Cuevas y la descalabrada de Abel, que también se cayó por un elevador lateral. Ya vengo en mi coche, como a la mitad del camino. Me traje mi pijama, como se los enseñé, porque, hijo, el frío de hoy estuvo muy cañón. Entonces ya llego directo a mi camita, bueno, a cenar, a mi camita.
Así que mis capullos, mis marianochos, los dejo, los quiero. Hoy fue un día increíble. Sí me siento un poco cansada después de todo este trajín, pero como se darán cuenta, todavía traigo un poco de pila. Siempre después de estos conciertos me cuesta mucho trabajo dormir. Y miren que yo duermo bastante bien. Pero sí, como un par de horas, yo creo, mínimo, en que se me baje la adrenalina y todo eso. Los quiero, capullos. Besos. Llegaré a contestarles sus comments y sus mensajes. Y pues bueno, este fue un gran concierto. Además se grabó en DVD, así que esperen para este 2018 este gran DVD, esta gira con la que seguimos, que es el 90s Pop Tour. Los quiero, mis capullos marianochos. ¡Mua! Suscríbete, dale like si te gustó este video, pon en los comments qué más cosas te gustarían ver. Por supuesto que los leo y tomo sugerencias de lo que quieren ver, de qué otro tipo de videos o actividades les gustaría. Este fue un día muy lleno de actividades, la verdad, de levantarme muy temprano con muchos compromisos. Pues así son, cuando cambiamos tantas cosas y metimos tantas novedades para poder sacar un nuevo DVD del 90s Pop Tour para ustedes. ¡Besos! ¡Los quiero, capullos marianochos!